Gracias, Carlos. A pesar de sus limitaciones, este hombre logró una hazaña. A pesar de su ceguera, este checo de 37 años de edad ha logrado lo que pocos en la vida: conquistar las montañas más altas del mundo, entre ellas el Kilimanjaro en Tanzania, el Monte Elbrus en Rusia o el monumental Mont Blanc en los Alpes. Su más reciente hazaña ha dejado atónito hasta el más experimentado montañista. En días pasados, Rija se convirtió en el primer ciego en conquistar la cima de la Aconcagua, en la ruta entre la quebrada de Punta de Vacas y la quebrada de Horcones, una de las más arduas y peligrosas. El expedicionario checo viajó acompañado por sus compatriotas Víctor Novák y Richard Skandera, que le ayudaron en la escalada. Gracias a que mis compañeros me iban describiendo el camino, tuve siempre una idea clara de lo que voy pisando. Si es un terreno rocoso u otro tipo de terreno, podía percibirlo lo mismo que ellos. Así que la montaña no resultó tan aburrida para mí. Ubicada en la provincia argentina de Mendoza, el Aconcagua es la montaña más alta de América y una de las más altas del mundo, con 6.962 metros. En los 11 días que duró el ascenso, Rija tuvo que desafiar las gélidas temperaturas andinas y vientos que por momentos amenazaron con arrasar todo el campamento. Comía poco y dormía mal debido a la falta de oxígeno. Por eso, al llegar a la cima, el júbilo se apoderó del checo. Gonza, como le dicen de cariño sus compatriotas, se ha convertido en un ejemplo de valor, dedicación y superación personal. Si conocen a alguien que tenga alguna discapacidad, persuádanlo de que haga algún deporte. Pasen por alto todas sus limitaciones y ayúdenle a integrarse en la sociedad. La mayoría de nosotros nos sentimos felices de poder hacer cosas que, sin la ayuda del entorno, no podríamos hacer. Desde Praga, Carlos González, Noticieros Televisa.